20 para las 9, doctor. ¿Bajaron los libros al coche, Sebastián? Los que usted ordenó. ¿No es a las 9 la operación de hoy? Toma este libro, Sebastián. Léelo cuando tengas tiempo. ¿Cree usted que yo pueda entenderlo? Es preciso que lo entiendas. Que todo el mundo llegue a entenderlo. Otra vez se va usted sin desayunar. Y casi sin dormir. Eso no puede hacerle ningún bien al pulso. ¿Qué tiene mi pulso? Míralo. Normal. Cierra. ¿Olvidó usted algo, doctor? No, José. Me quedé pensando si Sebastián había bajado unos libros. Hace un momento bajó con ellos. Sí, muy bien, doctor. Buenos días, doctor Mangino. Sí.
Diga al doctor Díaz González y a la jefe de enfermeras que los espero en mi despacho. Al doctor Díaz González y a la jefe de enfermeras los solicita el doctor Manjín en su oficina. ¿Doctor? ¿Los libros? Son para mis alumnos en la universidad. Verlo por aquí estas horas. Sí. He venido a traerte estas notas que quedaron en mi poder desde aquel día. Si he de ser sincero, me hace usted daño al recordármelo ahora. Lo sé, Alejandro. No hay nada más doloroso que mirar la verdad cara a cara. Pero nada tan fecundo como saberla mirar. Si al menos pudiera saber cuál es la verdad en este caso, maestro. Ya está todo listo para la operación, doctor Mangino. Está bien. Buenos días. Buenos días. Opere usted, compañero. Ya no estoy en condiciones. Es la segunda vez en esta semana que me dice usted lo mismo. ¿La segunda y qué? Que debería negarme a sustituirlo. Es que usted no puede negarse a... Usted sabe por qué. Lo que quiero decir con esto. Le aseguro que no lo sé. Quiero decir que todo cirujano está expuesto a un fracaso. Y que el primero es siempre el más impresionante. El suyo, doctor Mangino, ha sido el primero, pero no será el último. Y está usted haciendo de él una barrera infranqueable que detendrá esa carrera de éxitos que toda la profesión reconoce y que le han dado la justa fama de cirujano, yo diría, genial. El mío no ha sido un fracaso, doctor Díaz González. No ha sido un fracaso. Usted, maestro, sabe que no lo ha sido. Usted comprenderá, maestro, que me negué para forzarlo a operar. Cada resistencia que oponga fortalecerá esa psicosis que empieza a manifestarse. Usted estará de acuerdo conmigo en que habrá que forzarlo, y cuanto antes mejor. Voy a sustituirle, pues, por última vez. Un momento, doctor. Creo que será conveniente no tratar de forzarlo por ahora. ¿No está su opinión en contra de todo lo que la psiquiatría...? Tengo mis razones. Y perdone que no las discuta con usted en este momento. Si como amigo del doctor Mangino tiene usted sus razones... No hablo como amigo, sino como médico del doctor Mangino. ¿Ignoraba que el caso del doctor Mangino ameritara la intervención de una autoridad como la suya? Desde este momento sí, doctor. Crepúsculo, por el doctor Alejandro Mangino de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aportaciones al estudio de las enfermedades mentales. Cuando Edipo descubrió el crimen que el destino le hizo cometer, se arrancó los ojos. Thank you.
qué somos tan pocos hoy? Es que todavía no es la hora, maestro. Falta un cuarto. Sí, es verdad. Pero quise venir un poco más temprano para regalarles los primeros ejemplares de mi libro. Pueden venir a recoger uno cada quien. Hoy lo vi en Robredo, maestro. Nadie en la facultad sabía que estaba usted escribiendo este libro. ¿Por qué lo tituló usted Crepúsculo, maestro? Cuando lo lea, sabrá la razón del título. ¿Es un libro científico? Tal vez no. ¿Usted ha leído El Crepúsculo de los Dioses, maestro? Es un libro extraordinario. Pero este es el de los hombres. De la fuente acertado. Solo que en singular. No es el crepúsculo de los hombres, sino el de un hombre. Doctor, le llaman urgentemente por teléfono. ¿De la clínica? No sé, doctor. Con permiso. ¿Quién habla? Yo. He estado buscándote por teléfono para recordarte que hoy cumplo un mes de muerto, Ricardo. Salga y cierre esa puerta. ¿Me oyes? Alejandro. Escúchame, Lucía. Hay algo que debo decirte. Si un día supieses que he estado a punto de cometer una infamia, o que tal vez la he cometido, si supieses que soy un criminal, o quizás un enfermo, y que vivo con la angustia de no saber la verdad, ¿qué harías? ¿Qué dirías de mí? Yo no te juzgo, porque te amo. Ahora, solo dime que vendrás, Alejandro. Dímelo. Descansa en paz. Tú no sabes cómo sucedió. Yo mismo no lo sé aún. ¿He sido un criminal o un enfermo? Esta es la duda que me llena de espanto. Fuimos como dos hermanos. Y tengo derecho a que me escuches aunque tú estés muerto y yo vivo. Hace un mes que día y noche trato de reconstruir estos años tan dolorosos para hallar la verdad, por increíble que sea. Es lo único que quiero. La verdad. Todo comenzó aquella tarde lluviosa, horas antes de salir para Europa. Prometí reunirme contigo en la Academia de San Carlos, donde había sido una junta urgente del Centro de Arquitectos. Teníamos decidido pasar juntos las últimas dos horas antes de tomar el nocturno de Nueva York, donde me embarcaría. Como la junta se prolongara, me entretuve mirando las esculturas que adornan el bello patio. Me atrajo el grupo que Miguel Ángel esculpió para la tumba de Lorenzo de Medici. Ahí estaba el crepúsculo y la aurora. Mirándola, me atormentó de pronto el recuerdo de Lucía, la única mujer que había amado con un amor increíble y que había desaparecido de mi vida un día sin dejar rastro de su huida. Entrecerré los ojos. Cuando volví a abrirlos, me atrajo el ruido monótono de un cincel y la luz de una sala cuya puerta estaba entreabierta. Me acerqué a mirar. Los alumnos de escultura trabajaban. Absorbió mi atención ver a uno de ellos que en talla directa
cincelaba en piedra un cuerpo de mujer. Permanecí un momento absorto mirando cómo las manos del escultor daban vida a la piedra. Tuve así la sensación de que aquellas espaldas, aquel cuello y aquella cabeza rígido se movían. La misma sensación que tuve de estudiante y que entonces recordaba cuando viendo por primera vez la rigidez de un muerto, creí que se había movido. Al pensar en esto, levanté los ojos y miré hacia el centro de la sala. Allí estaba Lucía. La nueva revelación de su presencia así de pronto me hizo permanecer unos segundos fascinado, inmóvil, como otra estatua frente a ella. Tal vez sintió sobre su nuca y sus hombros desnudos el roce de mis ojos y giró su cara, levantó los párpados y me clavó su mirada profunda. Aquel instante imborrable es en mi vida el instante en que el amor me fue revelado con la tortura de unos celos y de una tristeza increíbles. Recuerdo que, a espaldas de los alumnos, caminé lateralmente unos pasos, con la mirada fija, como se camina alrededor de una estatua. Ella, que me seguía con la mirada y que parecía ir girando ante mi vista por un instinto de pudor, fue cubriéndose lentamente con la manta que tenía a los pies. Y luego, la sentí estremecerse con el mismo amor con que la había sentido estremecerse entre mis brazos. Fue entonces cuando apareció la primera sombra de aquel monstruo que iba a llevarme a la tragedia. Mirándola fijamente, sentí como si de pronto todo se esfumara en una sombra extraña, de la que surgió después, iluminada por una luz cambiante, crepuscular, la cabeza inmóvil de Lucía. Con la boca entreabierta y los ojos ciegos, parecía la estatua viva de un escultor que hubiera plasmado en aquel gesto el instante supremo de la voluptuosidad. El ruido del cincel me ensordeció, y fue tu voz entonces la que me detuvo en el vértigo que caía. Alejandro. Alejandro. Vámonos. Como autómata, casi sin saber lo que hacía, sin volverme a mirarla a pesar de la angustia que adivinaba en ella, como si quisiera detenerme con un grito, le seguí y ambos salimos al corredor. Su talón. Su talón, por favor. ¿Por qué no entregas el boleto? He decidido no irme. ¿Qué estás diciendo? Eso es una broma, ¿verdad? No es una broma, Ricardo. He decidido no ir. ¿Te das cuenta de lo que dices? Una decisión como esta no se puede tomar porque sí. Siento como si este tren fuera a arrebatarme algo que es el destino de mi vida. Para broma ya es bastante. Si este tren te arrebata un destino, ya te dará otro. ¡Vámonos! ¿Va a subir el señor o no? Cama baja número 3.
Mexicana de Aviación anuncia la llegada de su Clipper procedente de Nuevo Laredo y Monterrey, viaje 555, que hizo conexión con el avión procedente de Nueva York, Filadelfia, Washington, Atlanta, Nueva Orleans y San Antonio. Se encuentra a la vista de México y aterrizará dentro de 5 minutos. Es Lucía, mi mujer. Nos casamos 3 meses después de tu viaje. Este es el doctor Mangino, Lucía. El gran amigo de quien tanto te he hablado. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Alejandro? ¿Eh? Nada. Tal vez el resultado del viaje. Cuando se baja de pronto de tan alto. Atención. Se solicita al doctor Mangino en el Departamento de Migración. ¿Sirvo yo el café, señora? Después. Y en la entrevista sigue diciendo el doctor Mangino. El contacto con pueblos más adelantados me ha enseñado que es preciso romper ya con el lamento de lo que México era antes de la revolución. Es un pasado demasiado exprimido por la propaganda de la generación que hizo o que sufrió la revolución. Para nosotros, los que empezamos a tener la dirección de México en las manos, la palabra revolución tiene un nuevo sentido. Significa la industrialización de México, la alfabetización, la salubridad pública, a cuyo servicio debe emplearse por entero el ejercicio de la profesión médica, acabando con ese individualismo que hoy por hoy hace de la medicina no un servicio social, sino el medio de enriquecimiento de unos cuantos. La medicina, como la enseñanza, no debe seguir siendo un comercio disimulado, sin un apostolado al servicio de un México en que la tuberculosis y el paludismo sean desterrados y en que la mortalidad infantil sea reducida al mínimo. Y lo que afirmo de mi profesión debe aplicarse a toda actividad que, debiendo estar al servicio de la colectividad, el egoísmo ha reducido al lucro de los individuos. Hablo de la prensa y la escuela, de la política y la dirección de los grupos sociales, de la banca y el comercio, y de esos medios formidables de propaganda y difusión que son el cine y el radio, caídos hoy en una cursilería y un autobombo detestables, con olvido de lo que la colectividad demanda y de la responsabilidad que el progreso de México exige de ellos. El contacto con pueblos más adelantados me ha enseñado que es preciso romper ya con el lamento de lo que México era antes de la revolución. Es un pasado demasiado exprimido por la propaganda de la generación que hizo o que sufrió la revolución. ¿Usted también llegó tarde? No, yo llegué temprano. Siquiera ya somos dos. Yo no quise perder por el doctor Mangino mi clase de fisiología, pero tampoco quiero perderme ahora de conocerlo. ¿Qué están leyendo? La entrevista con Mangino que publicó la prensa de hoy. ¿La leyendo?
con olvido de lo que la colectividad demanda y de la responsabilidad que el progreso de México exige de ellos. Es un artículo magníficamente escrito, ¿eh? Esta es mi hermana Cristina, doctor. Tanto gusto, señorita. Mucho gusto, doctor. Doctor... Alejandro Mangino, para servir a usted. Con permiso. ¿Por qué tan aislado? Porque no puedo soportar la tortura de verte y de no verte. Que no sabría cuál de las dos es más intolerable. Veme. La tortura no solo es tuya. No puedo seguir mintiéndome a mí misma. Tiemblo solo al recordar aquella noche en la sala de escultura. Yo estaba de espaldas, inmóvil hacía 10 minutos. De pronto sentí en la nuca la sensación de un frío desconocido. Cuando volví los ojos y te hallé mirándome, la pasión que me tenía atada a ti, que creía olvidada, renació de golpe con una violencia incontenible. Mientes. Sé que es difícil que me creas. Y quisiera... Es tan difícil que te crea como que puedas explicarme el por qué huiste de mí aquel día. Para que nuestro amor fuese perfecto. Tras aquella noche perfecta. Tú no sabes que al perderte buscaba ganarte para siempre. Destrozando mi vida. Y destrozándome yo misma. ¿Por qué aceptaste casarte con él? Por la razón más increíble. Porque a su lado volvería a encontrarte fatalmente. Separados ya por un abismo. ¿Cuál? El de mi amistad fraternal con Ricardo. Pedir el divorcio. No lo conseguirás ni yo lo permitiría nunca. Bien sabes que Ricardo, al casarse contigo, rompió con su familia y con toda su esfera. Está irremisiblemente unido a ti. El fracaso en su matrimonio lo llevaría al suicidio. Gracias, pero ya es un poco tarde. Estaba diciéndoselo justamente a Lucía. Soy yo el que debo de iniciar la retirada. Muchas gracias por la fiesta que me has dado. Y cuando tengas listos los planos de la clínica, me llamas para discutirlos detalladamente. Y... adiós, Lucía. Adiós, no. Hasta pronto. Te acompaño. Recoger el aire puro que viene del bosque. Mira qué vista tienen los volcanes. Tus enfermos gozarán desde aquí unos crepúsculos maravillosos. Orientada la sala de operaciones, los laboratorios y la terraza hacia allá, aprovecharé la luz del sol con el sistema de ventanales que te he explicado. La clínica avanzará hacia esta orilla, dominando el paisaje y la ciudad desde esta altura. ¿Escuchas, doctor Mangino? Eres tú quien habla, y a la vez no eres tú. Eres el otro, el que surgió aquella noche en la sala de escultura. Mira a Ricardo. Está frente al vacío. Puedes acercarte sin ser sentido.
mano sobre sus espaldas y con un leve movimiento hacerlo caer al abismo. ¿Estás de acuerdo? Quiero que vengas este fin de semana a la quinta que construyen la cañada, para que veas las posibilidades que se tienen con los materiales de que te he hablado. Vámonos, me siento mal. No estoy para nadie. Hoy, 28 de julio, he sido víctima por segunda vez de los síntomas de esta obsesión que me llena de espanto. Fue en la Academia de San Carlos la primera vez, ante la nueva presencia de Lucía, que no puedo ni podré arrancar de mí mismo. Mi pasión cultivada en secreto, el ansia de la posesión plena que adiviné en ella, los celos indescriptibles, el recuerdo de aquello que yo consideraba en ella una traición a lo más noble de mi vida, desencadenaron en mi conciencia no sé qué fuerzas ocultas que hoy me impulsaron al crimen. Pase usted. Desde que me dieron su recado pensé, bien se ve que el doctor Mangino viene de Europa. Italia y Francia le han dado el gusto por la escultura. México desciende de un pueblo de escultores, señor González. ¡Ah, México! Basta ver lo que se conserva en la sala de arqueología del museo. Por no hablar de Teotihuacán, Chichen Itzá... En este caso son razones muy distintas las que me traen a verlo. No sé si lo que voy a mostrarle sea lo que busca. Compré hace tiempo unas piedras y por las señas creo que una de ellas coincide con la estatua que usted busca. ¿Podría verla? Mm. Acérquese, doctor. ¿Es esta la que usted busca? Sí. Es decir, tal vez. Pero con esta luz no puedo precisar. Déjeme correr esa cortina.
¿Quién habla? No es Lucía, doctor, soy yo. En este momento acaba de llegar Ricardo. El doctor Mangino. Te estamos esperando. No es posible. Me causas un gran disgusto y sobre todo vas a causárselo a Lucía. ¿No te das cuenta de que es la tercera vez que nos dejas con la mesa puesta? Sí, es un buen pretexto de médico. Un enfermo al que hay que operar inmediatamente. Si quieres que te sea franco, estoy seguro de que no estás en la clínica. Está bien. Adiós. Sí, yo te disculparé con Lucía. Es la última vez que invitamos a cenar a Alejandro. Si no quiere venir, sus razones tendrá. Vamos a cenar. Di que lleven la sopa a la mesa, Cristina. La casa del doctor Mangino. ¿Bueno? ¿Bueno? Al hipódromo de las Américas concurre una multitud de más de 60.000 personas para presenciar el hándicap de la victoria, a beneficio de los deudos de los ya numerosos mexicanos que han muerto en los campos de batalla, luchando por las democracias. Entre la concurrencia anotamos al ya famoso cirujano doctor Alejandro Mangino, que regresa de Europa, donde alcanzó merecidas distinciones en los centros médicos de las principales instituciones científicas del viejo mundo. El doctor Mangino, considerado como una eminencia médica, es uno de los más destacados candidatos a ocupar la rectoría de la universidad. ¿El doctor Mangino? ¿Su nombre, señora?
Dígale que está aquí la señora Lucía. Tome usted asiento, señora. Es increíble. ¿Qué es increíble? Que me tengas aquí. Como cosa tuya. ¿Se te quitó la jaqueca? No, papá. ¿Dónde están todos? Tu madre preparando la cena. Ricardo con los ejidatarios de Paso de Ovejas y Cristina estudiando, tal vez.
¿Y el doctor Mangino? Creo que fue a conocer la huerta. Aquí tan sola. Me gustan las huertas. Te gustan porque tienen algo de común contigo. Son como tú, silenciosas y frescas. ¿Eso es lo que piensa usted de mí? Eso eres para mí. Posiblemente tú no comprendas lo que para un hombre a la mitad de la vida, abrasado por ardores que le queman las venas, significa la sola presencia de una mujer casi niña. Es como si le llegara la cara ardida por el sol, la primera sombra y el primer soplo de aire fresco de una huerta. Tienes el sabor que da la presencia de una hermana. Me parece como si ya antes me hubiera usted dicho esas mismas palabras. Es que tú, Cristina, tienes una sensibilidad que no sospechas y que te hace vibrar a la onda más leve. El tren. Voy a verlo pasar desde la loma. ¿Y el doctor? Fue a acostarse. Me encargó que los despidiera. Por fin, ¿dónde alojaste a Alejandro? Me dijiste que en la cabaña del jardín. Gin rum. Perdí. Juega tú, Cristina. ¿Vas a acostarte? No. Todavía es temprano. Alejandro, no te muevas, no hables. Alguien pudiera estar viéndonos. Vete, Lucía. No te quedes en la luz. Ven un momento a la sombra. Estoy en ella, en la más completa de las sombras.
piensa que no hay nada más triste que un amor que tiene que vivir en la sombra. Si algo terrible tiene que suceder, que suceda esta noche. Llega el impulso, lo siento aproximarse como una fuerza misteriosa que priva a mi conciencia de su luz plena. Todas las cosas van quedándose frías y quietas, sumergidas en una sombra que las duerme, como las cosas en el crepúsculo, cuando entran en el misterio de esa luz mágica que está entre el día y la noche, entre la belleza y el crimen, entre lo que es y lo que no es. Soy, pues, un enfermo que puede llegar a ser un criminal. Qué fácil es decirlo aquí, en estas notas, pero qué difícil vivirlo como una realidad. ¿Hasta qué límite ha de llevarme este destino doloroso? ¿Y quién podía sospechar que el famoso doctor, que ha consagrado su ciencia al alivio de una humanidad enferma, es él mismo, por la ironía de un destino, el más incurable de los enfermos? El doctor no está, señora. ¿Diga? Sí, es la clínica. Quiero hablar con el doctor Mangino. No está. No sabría decirle a qué hora llegará. No sé dónde podría encontrarlo. ¿Quiere usted dejar su nombre? Como guste. ¿La casa del doctor Mangino? No, no está el doctor. Habla la señorita Cristina. ¿Me hiciera favor de pasarle la bocina a mi hermana? La señora Lucía no está aquí, señorita. ¿Por qué había de estarlo? Sí, en efecto. Hace un momento me tomé la libertad de poner un disco. El doctor me ha autorizado para ello. No hay por qué darla, señorita. Gracias, Sebastián. Si la señora me permite. ¿Qué? La señorita Cristina no me creyó. La señora debería irse ahora mismo. No es exagerado suponer que la señorita Cristina puede venir. No se atrevería. ¿Ha estado aquí alguna vez?
Con frecuencia por las mañanas, desde que el doctor decidió escribir su libro, vienen juntos de la clínica y trabajan hasta la hora de comer. ¿Comen juntos aquí? Nunca. Según entiendo, el doctor le ha dicho que quiere estar solo por las tardes. Todo esto lo sabía, Sebastián, pero quise confirmarlo. Voy a esperar al doctor. Como la señora guste. No tienes derecho a preguntarme nada. Nada estoy preguntándote. Me basta con verte aquí. Soy yo, en cambio, la que tiene derecho a que me digas qué vienes a hacer aquí a estas horas. Y voy a decírtelo. A quitarme de una vez por todas una duda. Aquella noche, mientras jugaba Romy con tu marido, te vi cruzar el jardín y hablar con él junto a aquel árbol que la gente del campo llama macho y hembra. Te prohíbo que nos juzgues, eres demasiado niña. Esa es una frase de Alejandro. De Alejandro no, eres demasiado niña para entender estas cosas. Y si vas a decirme que mi conducta deshonra a Ricardo, a mis padres y a mí misma, que es lo único que a todo el mundo se le ocurre decir, cállatelo. Nada de eso vengo a decirte. Juzga tus actos tú misma. No es Ricardo, ni tú ni mis papás lo que me angustia. ¿Entonces? Ya podrás adivinarlo. Te juro que no. Es él, su nombre. La limpieza de su vida para la obra que ha emprendido y necesaria para la fe de los que le seguimos como maestro. Y que mucho sufriría con un escándalo de estos. Alejandro es ya un candidato para la dirección de la Escuela de Medicina. De ahí irá seguramente a la rectoría de la universidad. Ya podrás imaginarte qué obstáculo eres para esa vida y para esa obra. No eres tú, en todo caso, la llamada a defenderlo contra mí. Sí. ¿Qué derecho tienes? El de mi amor. Pero no te alarmes. Alejandro, a quien ama, es a ti. Y con una pasión puedes estar segura que yo misma no sospechaba. Déjame hablar, a mí no des explicación ninguna. Venimos a invitarte para ir a pasar este fin de semana. Fui a la clínica, pero como no estaba, se me ocurrió venir aquí y hacerme acompañar de Cristina para avisarte que me la llevo esta tarde a la quinta. ¿De acuerdo? Tal vez no pueda ir, Lucía. No admito pretextos. Ponte de acuerdo con Ricardo. Adiós. Apenas tengo tiempo para comprar cremas y otras cosas que necesito. Vámonos, Cristina. ¿No voy a hacerle un poco de falta, doctor? No, hasta el sábado, Cristina. El hombre subía por la escalera riéndose de una manera escandalosa. Cada peldaño que subía, más se reía. Salió un vecino y le preguntó: ¿de qué se ríe usted, amigo? Y él le contestó: ¿no ha visto usted un letrero que hay en el zaguán que dice suba riendo? Veo que a nadie le ha hecho gracia. Ah, olvidaba decirte que estuvo aquí ese muchacho de Paso de Ovejas. ¿Cómo se llama? Raúl, papá. Raúl, sí. Vino cuando subiste a componer la bomba del agua. Dijo que volvería después de cenar para fijar contigo la hora de salida. No deja de ser triste que hagan tantos preparativos para ir mañana a matar un pobre venado. Tienes razón. Es un placer difícil de explicar. Lo reconozco.
¿Usted qué opina de esto, doctor? El instinto de matar es en el hombre más fuerte de lo que pudiera creerse, Cristina. ¿Usted cree? Hay fuerzas ocultas y contenidas que se satisfacen de este modo. El poder de dar la muerte por un acto de la voluntad que ejercite la fuerza o la astucia es en el hombre un fenómeno oscuro de la conciencia, como tantos otros. Si sigues echando mano de tus explicaciones, acabarás por no venir con nosotros. Iba a decírtelo justamente. ¿Qué es lo que ibas a decirme? Que he decidido no acompañarlos. ¿Y qué te quedas a hacer? Esa es una pregunta que no tiene sentido, Ricardo. Tienes razón. Es una de esas preguntas que se hacen a diario y que no tienen sentido alguno. O que de pronto, sin saber, se pueden tenerlo. Creo que lo que no tiene sentido es esta conversación. Estás muy excitable hoy, Cristina. Tal vez. Será mejor que vaya a acostarme. Buenas noches. Vámonos a la estancia. Mira, Alejandro, este macho cola blanca lo cobré en la Sierra de Zacatecas el año pasado. Más o menos por esta época, que es cuando principia la brama. Como buen cazador, cobré primero a la hembra, para que los machos fueran acercándose uno a uno. Este fue el primero. Confieso que le tiré tan cerca que fue casi un asesinato. Tú sabes que cuando el macho está en brama, el celo por la hembra lo vuelve sordo. De tal modo que no huye ni al ruido de las pisadas. Tengo una total confusión de sentimientos. El modo como habló Ricardo me hace admirarlo. Por otra parte, cada vez hallo en Lucy una promesa a la que no sé resistir. Nuestro amor, visto a través de las leyes y de las convenciones que han inventado los hombres, tiene una horrible apariencia de adulterio. El amor adúltero, sin embargo, es el de Ricardo a pesar suyo. Él creó sin quererlo la sombra de lo prohibido sobre este amor inevitable que nos une. Cada vez la espera es más insoportable. Cuando Alejandro dijo que se quedaría, quiso decirme que me espera. No conozco más que este amor. Ninguno de los dos se atreve a mirarse y los dos me espían. La coartada es perfecta. A la madrugada saldré con Raúl y el mayordomo. Lucía se echará una bata y atravesará el jardín hacia la cabaña. Pretextaré un olvido y regresaré. No me temblará el pulso para hacer salir dos tiros de la recámara de este Mauser. ¿Y si ahora mismo, como por accidente, descargara un tiro sobre la frente de Alejandro? Ahí está la caja. Puedo tomar uno. Abrir la recámara del rifle. Verla contra el fuego de la chimenea para fingir que busco una limpieza completa. Luego, ensayar la entrada del cartucho.
cerrar la recámara, meter el tiro automáticamente, conservar así la dirección a la altura de su frente, en la sien, si él no se mueve, y parece que va a permanecer así unos momentos más. Ahora, busco el gatillo. Yo miro a los dos y en cambio a mí nadie me mira. Buenas noches. Pase, Raúl. ¿Por qué están ustedes tan en silencio? No siempre hay por qué hablar. Voy a acostarme antes de que llueva. Lloverá hasta la madrugada, como todas las noches, doctor. Es verdad, Ricardo. He estado pensando que cuando llueve la gente de la cabaña se queda aislada. ¿Y si está allí, para qué necesita salir? Aquí no llueve nunca más de media hora porque los aguaceros son siempre torrenciales. Buenas noches a todos. Buenas noches. Adiós, Raúl. Adiós, doctor. Ya sabe a lo que vengo, arquitecto. Saldremos antes de que salga el sol. A las 4:30, ¿le parece? Un poco antes. Hay una media hora de camino de aquí al torrente. Está bien. Podemos dejar los caballos a la entrada del puente y bajar a pie para esperar la salida del sol, que es cuando acostumbran bajar al aguaje. ¿No es eso? Sí. ¿Quiénes vendrán con nosotros? El ingeniero del departamento agrario y el presidente municipal de Paso de Ovejas. Cítelos poco antes de las 4:30. Muy bien. Entonces, hasta mañana, arquitecto. Hasta mañana. Buenas noches, señora. Buenas noches, Raúl. Yo creo que ya es hora de retirarnos. Yo no tengo sueño. Yo sí, y tengo que madrugar. Procura no hacer ruido cuando te acuestes. Y tú procura no hacerlo cuando te levantes. Hasta mañana.
Alejandro. Es verdad, Ricardo. He estado pensando que cuando llueve, la gente que está en la cabaña se queda aislada. Aquí no llueve nunca más de media hora, porque los aguaceros son siempre torrenciales. ¿Qué pasa, arquitecto? Olvidé lo más importante. ¿Qué? Los tiros. Iré yo, patrón. Tengo que ir yo mismo. Los dejé anoche en la recámara. Métanse en la cueva que debe estar por aquí y espérenme. Se cayó allá arriba. ¿Qué es ese ruido? Un árbol que se desgaja. ¿Vieron? Un grito. Al ingeniero lo arrastró el árbol. Ricardo. ¿Qué? La tormenta desgajó un árbol y lo arrastró con tu caballo. ¿Dónde? Ahí nomás, donde se juntan las dos acequias que visten de agua la huerta grande. No sabemos si está muerto. ¿Hay un caballo? El mío, si quiero lo llevo a Nancas, si su merced no dispone otra cosa. Vamos. ¿Bueno? ¿Bueno? Sí, doctor. Habla el doctor Mangino. ¿No? Solo quiero cerciorarme a qué hora salió de México la ambulancia. ¿A qué hora dice usted? ¿Cómo? Ajá. No, no ha llegado todavía. Sí, compañero. El caso es sumamente grave. Le suplico que deje usted un turno extra de enfermeras esta noche. Tal vez sea necesario operar hoy mismo. Posiblemente. No, no sé.
Un momento, doctor. Creo que está llegando la ambulancia. ¿Ya llegó? Sí. Acaba de llegar, doctor. Sí, gracias. He traído todo lo que usted me ordenó, doctor. Encárguese de que suban el equipo. Y tú, Primitivo, ponte a las órdenes de la señora. Sí, doctor. ¡Tú, José! ¡Ándale! Hay algo que no me explico. ¿Qué es lo que no te explicas? No te exaltes. Es algo que nadie se ha detenido a pensar. Es que eres tú la única que piensa aquí. Tal vez. Quiero que me digas qué pasó anoche. ¿De qué hablaron cuando yo fui a acostarme? Nada. Ricardo se puso a limpiar el Mauser en silencio hasta que llegó Raúl. En silencio. Estaba segura. Ahora recuerdo que algo me hizo pensar que cuando llovía, la gente que estaba en la cabaña se quedaba aislada de la casa. Y lo dije. Ricardo me contestó con burla que si la gente estaba aquí, ¿para qué necesitaba salir? ¿Dijo eso? Exactamente. Tu idea de la gente aislada por la lluvia en esta cabaña le hizo concebir en ese momento su plan. ¿Qué quieres decir? Que Ricardo, cuando se desgajó el árbol que lo arrastró, venía a una sola cosa. A matar. No sé cómo has podido deducir semejante idea. Ricardo afirmó que volvía porque había olvidado lo más importante. Los tiros. ¿Y qué? Que cuando guardé la ropa que traía Ricardo, la caja de tiros estaba precisamente en la bolsa de su saco. El estado de Ricardo es muy grave. La fractura del cráneo ha producido una hemorragia cerebral. Sin radiografías estoy a ciegas. Pero sin duda habrá que hacer una intervención quirúrgica sumamente delicada. De todos modos, estoy ante un dilema. Tratar de atenderlo aquí es inútil. Y sin la operación el desenlace es inevitable. Transportarlo a México corre el riesgo de que no soporte. Pero da la esperanza de que su naturaleza resista y de poner en juego todos los recursos. Como médico he decidido jugar esta carta. La única que nos queda. La vida de Ricardo está en tus manos. Haz lo que creas que debes hacer. De cualquier modo, es necesario que sepas que Ricardo... ¡No, Lucía! ¿Por qué no? Porque no sé si sea cierto. ¿Qué es lo que sabe Cristina? Que Ricardo, cuando fue herido por el árbol, venía a matarte.
No llores, Cristina. Pudo decírselo. No delante de mí, al menos. Es que tú sabías que Lucía y yo... No es eso lo que importa. Entonces... Era preciso... que tú nunca supieras que yo sabía. ¿Por qué? Porque... No sé por qué. Debo decirte que encuentro sumamente interesante la teoría que expones en tu libro. Lo espantoso es que no es una teoría, maestro, sino una realidad ante la cual la ciencia conoce poco o nada. Sí, sí. Es posible. Lo que no entiendo es por qué me has hecho venir a las 11 de la noche para darme a leer estas notas. Porque como la autoridad de mayor prestigio entre nuestros psiquiatras, como viejo maestro en aquella cátedra inolvidable, quiero que usted resuelva un caso de conciencia profesional que jamás se ha presentado quizá a médico alguno. ¿Y cuál es ese caso? El mío. No entiendo. Yo soy ese enfermo que ha servido de sujeto de experimentación, día a día, detalle a detalle, para la exposición de esas notas que usted considera una teoría y que yo he vivido como una horrenda realidad. ¿Qué estás diciendo? Esa estatua, esa mujer... Los primeros síntomas de una obsesión, de un estado crepuscular en una sala de escultura. La furia de esa pasión. El amante obnubilado a punto de cometer un crimen. Los recursos de la voluntad puestos en juego. Los triunfos y los fracasos son, en una palabra, mi historia clínica. Mi trágica historia clínica. Suponiendo que todo ello sea verdad, ¿cuál es el caso de conciencia que tengo que resolver? Dentro de unos momentos tengo que operar a Ricardo. Conservo como cirujano todas mis facultades y sé que puedo librarlo de la parálisis irremediable. Presencié en Inglaterra un caso semejante. Injertaré tejido nervioso extraído del dorso de la mano en las partes afectadas por la fractura. La regeneración del tejido será un hecho. Aplicando esta técnica, Ricardo estará salvado. Pero... ¿Y bien? Por otra parte, soy un enfermo. Y como todo enfermo, sujeto al asalto de una crisis que escapa a la voluntad. Temo que me traicione a mí mismo. Y que el monstruo que me domina haga su aparición en el momento menos previsto. Tengo que abrir un cráneo. Hacer una trepanación. Un golpe del martillo sobre el cincel un poco más fuerte que lo requerido traerá una muerte instantánea. Y este es el dilema, maestro. ¿Qué debo de hacer? Operar. Operar certeramente, como tantas veces lo has hecho. Demasiado sabes como yo, o mejor que yo, que el cirujano, en el rito sagrado de una intervención quirúrgica, en el silencio de ese templo de la vida que es una sala de operaciones, tiene algo de sacerdote de una religión mágica.
Hay a su alrededor fuerzas misteriosas que los artistas llaman inspiración y que dictan al poeta las palabras de una imagen no hallada, al pintor el color imprevisto de una pincelada, al escultor el golpe del martillo sobre la sonrisa de piedra, y que guían la mano al cirujano en un corte certero de bisturí sobre la masa encefálica, en la colocación de una pinza en la arteria sangrante, en la protección de un nervio que amenaza con su presencia la parálisis irremediable. Estás en el momento en que todo escultor de talla directa se dirige con martillo y cincel a su estatua, con la seguridad en el pulso que da la inspiración a todo artista genial, para esculpir con golpes maestros los párpados de piedra sobre los ojos o la sonrisa invisible en los labios entreabiertos. Sabe que la más leve duda en el pulso, la más mínima desobediencia de la mano al pensamiento creador, dará a su estatua no la vida, sino la muerte. Si tu enfermo está irremisiblemente perdido sin esa operación audaz, y eres tú el único, enfermo o no, que puede salvarlo, juzgo por encima de los cánones de una moral médica que aconsejaran lo contrario. Entonces, maestro, usted juzga que... Miento. No juzgo. Ordeno. Opera. Solo esa puerta te separa de quien espera de ti la vida. Opera. Lleva sus tejidos destruidos, la vida de los tejidos nuevos, con la técnica de ese injerto maravilloso y audaz de que hablas. Opera, puesto que eres el único poseedor del secreto de esa nueva conquista de la cirugía. Tu inspiración de cirujano estará sin duda por encima de tus miserias de hombre. Thank you.
Haz entrar esa luz. Otro cincel. Más luz. Esa sombra. ¡Más! ¡Más luz! Hace más de una hora que estás frente a la tumba. He venido en busca de una verdad que no he encontrado. ¿Y tú qué haces aquí? Mirarte. Mirarte y esperar una hora más de las que he esperado. ¿Y qué es lo que esperas? Tu amor. Tu regreso a la mitad de la vida abrazado por un dolor que te quema la sangre. Para hacerte sentir la primera sombra y la primera caricia de aire fresco de una huerta. Es increíble. ¿Qué? Al fin he encontrado la verdad. La he encontrado en tu espera, en tu beso, en tu amor silencioso. Pero ya es demasiado tarde y no puedo detenerme. Nunca es demasiado tarde. Dime que no lo es. No sabes, Cristina, qué enfermo o qué criminal te ha dado tu primer beso. Alejandro, ¿a dónde vas? ¿A dónde se desgajó el árbol? No. No vayas ahora. Es preciso. Es preciso que vaya. Crepúsculo.
todas las cosas. Los surcos de la tierra, los árboles, las flores, van quedándose frías y quietas por esa sombra que las duerme. Como mi conciencia de enfermo que es abandonada por la plenitud de su luz, para entrar en el misterio de una luz crepuscular, casi mágica, que está entre lo anormal y la vida consciente, entre el día y la noche, entre la belleza y el crimen, entre lo que es y lo que no es. He encontrado la verdad en tu espera, en tu beso, en tu amor silencioso. Pero ya es demasiado tarde y no puedo detenerme.